Bienvenidos a Social Video, una noche más. Hoy vamos a hablar sobre los audiovisuales en abierto en las bibliotecas y en los servicios de documentación universitarios. Vamos a contar con Alfonso López Yepes para este webinar. Os dejo con él, él mismo se presenta y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, pues desde el chat las iremos recogiendo y al final de la clase le lanzamos estas preguntas sobre la charla y haremos un pequeño debate. Pues nada, Alfonso, bienvenido, gracias por venir y todo tuyo. Bueno, gracias María y gracias Paula por la actividad que desarrolláis desde hace varios años. Agradezco también a todas las personas que van a participar en el webinar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Y bueno, quiero agradecer, lo he dicho y lo repito, la posibilidad de poder. Y bueno, espero que sea muy, muy provechosa el webinar. Y bueno, una observación importante es que esto no acaba aquí, es decir, que aunque haya terminado la sesión después de 50 minutos, una hora. Yo voy a dejar mis datos, he facilitado a María bastantes materiales didácticos sobre la temática que vamos a desarrollar, una bibliografía bastante amplia con vídeos y con sitios en web y también algunas publicaciones impresas. Vamos a empezar entonces. Sí me gustaría también que si se abriera después un debate para recibir aportaciones, hacer todo lo que se vaya a comentar a partir de ahora. Para el PowerPoint. Bien. Se me está yendo bien, me imagino. Atentos en primer lugar al título, porque es importante ese matiz de en y para. Vamos a hablar del audiovisual en abierto, es decir, a través de Internet, no en modo intranet, es decir, toda la información que vamos a facilitar, que vamos a aportar, está en abierto a través de Internet, no en las instalaciones, no en las propias bibliotecas de uso interno nada más. Lo importante que es lo que hay en bibliotecas y servicios de documentación universitarios, y también para las bibliotecas, es decir, que hay aportaciones, hay materiales que vamos a observar, que vamos a acceder a ellos, que están bien en las bibliotecas, pero también otros que no lo están, pero que sí que van a servir de todo momento de utilidad para ellas. Bueno, una pequeña reseña para que me sitúen. Servicio de documentación multimedia de la Universidad Complutense, pertenece al Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Es una sección departamental al mismo tiempo. Está en dos facultades, Facultad de Ciencias de la Documentación, de Ciencias de la Información. El Servicio de Documentación Multimedia, como ven ahí, se crea en el año 93, es decir, hace ya la friolera de 23, 24 años, y sigue funcionando hasta este momento. Vamos a hacer referencia a todo lo que se ha ido haciendo durante esos años universitarias. Cuadernos de documentación multimedia es la primera actuación que previamente a la creación del servicio se genera, que es una revista multimedia, aparece un número al año, por lo tanto llevamos 25, 26, 25 números. Durante todo ese periodo de tiempo se han ido creando canales, portales, blogs. Se han hecho proyectos de investigación, se han hecho publicaciones electrónicas también, se han creado sitios en Internet y también se indican ahí los años. Se han ido creando ya más recientemente cuando las redes sociales han tenido mucha más evolución. Varios grupos en Facebook, grupos de debate, grupos de trabajo, Audiovisual 3.0, Multimedia Bolivia, también en el ámbito estamos también cuidándolo y relacionándonos con él en cuanto a bibliotecas universitarias. Y Bibliocine Radio TV, que es el último grupo en Facebook
que hemos creado. Aquí, bueno, pues los países donde he tenido la fortuna y la posibilidad de trasladar conocimiento que hemos ido generando dentro de ese servicio de documentación multimedia en distintos países, como se ve, de ahí el enfoque que estamos dando y que, como vamos a ver ahora también con ilustraciones diversas, en el ámbito iberoamericano, una proyección iberoamericana, acceso abierto y proyección iberoamericana. Bien, vamos a ver algunas ilustraciones previas de todo lo que estamos diciendo. Esta es la página web de educación multimedia, con un menú horizontal donde aparecen todas las actuaciones que se han ido desarrollando. Universidad Complutense, bueno, el Departamento de Biblioteconomía y Documentación, la Facultad de Documentación, que hemos mencionado, la Facultad de Ciencias de la Información. Hemos localizado los sitios donde estamos trabajando. Bien, estas son las temáticas que vamos a desarrollar en este tiempo, con muchas ilustraciones, para que gráficamente se vea todas las actividades que se están llevando a cabo. Acceso abierto, sociedad del aprendizaje, estado de la cuestión. Hay un problema muy, muy bueno, ahora lo vamos a ver con mucho más detalle, pero bueno, el gran problema es la dispersión que hay de todo lo que es lo audiovisual en online, en acceso abierto. El segundo punto que vamos a tratar de herramientas, de instrumentos de producción, blogs, canales, portales, que tienen que ver con todo lo que es lo audiovisual, lo que es el patrimonio audiovisual. Producción propia, o sea, la producción propia que hemos ido desarrollando en el servicio mencionado, como acceso a la producción de otras instituciones o de otros ámbitos relacionados con el audiovisual en bibliotecas. Una nota importante, un matiz importante, no vamos a hablar, por supuesto que cuando entramos a consultar los catálogos de las bibliotecas, los OPAC, online, acceso online, por supuesto que ya hay referencias audiovisuales, pero de lo que se trata, de lo que vamos a tratar aquí, de lo que vamos a destacar aquí, es que lo que nos interesa es el audiovisual en tiempo real, es decir, el audiovisual. Audiovisual, vídeos en tiempo real. No referencias bibliográficas o catalográficas sobre qué tienen las bibliotecas en cuanto a audiovisual, sino los propios documentos audiovisuales. De ahí que se indiquen ahí los formatos. Vídeo, formato SAVI, MP4, MOV y el audio también, el WAV, el MP3, etc. Vamos a ver también aplicaciones y desarrollos en bibliotecas ya concretos, lo decía antes, blogs, portales, canales y presencia en la web social, en las redes sociales. Dedicar un poquito de tiempo a ver por qué motivos existen, qué motivos hay, qué razones de esa escasez de aplicaciones a pesar de la evolución y de las posibilidades de Internet. Me tiene muy asombrado porque la red está, como todos sabemos, absolutamente con muchísimas posibilidades mover el audiovisual y para que haya capacidad de almacenamiento de audiovisual. Sin embargo, hay muy pocas aplicaciones. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Como consecuencia de todo eso que vamos a desarrollar con ilustraciones, vamos a hacer una propuesta de proyecto conjunto sobre patrimonio audiovisual en bibliotecas y servicios universitarios como medios de comunicación. Yo tengo muy claro, o vengo diciéndolo ya desde hace bastante tiempo, archivos, los servicios universitarios son prácticamente medios de comunicación, porque son ámbitos web 2.0 e incluso 3.0, ya hablaremos de ello más adelante. El papel del bibliotecario, del archivólogo, del archivista, del archivero. El bibliotecario ya no es un mero depositario de documentos, de libros, de revistas, etcétera, sino que también produce información. Esto lo sabemos por la cantidad de publicaciones que existen sobre el tema, ¿no? Por lo tanto, la biblioteca comunica, difunde, publica, asesora, incluso el bibliotecario también es docente, porque sirve de apoyo
al docente, incluso en el aula, ¿no? Hace formación de usuarios, etc. Ese proyecto es un proyecto colaborativo, es decir, es un proyecto conjunto, en bibliotecas con distintos ámbitos de trabajo. Porque, ¿qué supone ese proyecto? En virtud de cómo están las redes, porque la red es el protagonista principal. ¿Qué va a proveer, qué va a provocar, qué va a producir ese proyecto? Pues una construcción del conocimiento audiovisual, una interacción entre distintos grupos multidisciplinares de profesionales, como digo, colaborativo. Al mismo tiempo es una proyección iberoamericana, es decir, que es un proyecto no solamente a nivel hispano, español, sino también iberoamericano, incluido Brasil, Portugal, etc. Después de todo esto, se facilita también una bibliografía, incluso hay vídeos, lo decía antes, y hay páginas web, hay publicaciones, son recursos electrónicos, están todos en internet a fecha de hoy. Sí, efectivamente, están accesibles. Porque como todos sabemos, la red internet se está moviendo continuamente y de pronto te enteras o te informas de que hay un contenido que ya no existe. Antes de facilitar esta bibliografía y sus correspondientes enlaces, en México, han sido comprobados de que están, que funcionan. Bien, y luego vamos a dedicar, como decía María, como unos 10 minutos, un cuarto de hora, a sugerencias vuestras o de ustedes que puedan mejorar lo que estamos diciendo aquí, porque esto es un proyecto y es un ámbito de trabajo para todos. Vamos a empezar con las conclusiones, ya sé que es un... En vez de terminar con ellas, vamos a empezar con ellas destacando, lo digo porque estas conclusiones ya a partir de este momento, del principio, se pueden compartir entre todos. Es decir, que al mismo tiempo que yo estoy facilitando conclusiones, que vamos a ver, también me gustaría que vosotros o que ustedes también pensaran en qué pueden concluir después de lo que vamos a ver en relación con lo que vamos a ver exactamente y en relación con la experiencia que ustedes tengan. Lo he dicho antes, primera conclusión, dispersión. Mucha información audiovisual, pero está muy dispersa. Por lo tanto, la idea de ese proyecto que he comentado o de sitios únicos que canalicen toda esa cantidad, todo ese ruido informativo, toda esa cantidad de información que está dispersa, pero que está muy repartida. Por lo tanto, la idea fundamental es que eso abierto en información esté canalizado a través de sitios únicos, de un sitio único si fuera posible, pero que o de varios sitios únicos que estén interconectados. Vía actual lo posibilita y lo permite en todo momento. Segunda conclusión. Hay carencia de, a pesar de que tenemos una bibliografía, al final hay carencia de bibliografía donde se trate de todos estos conceptos que están y subrayados al mismo tiempo, la multimedia, las ciencias de la información, la comunicación, las bibliotecas, los servicios universitarios, el acceso abierto, la cooperación iberoamericana. No hay a veces... No hay apenas que desarrollen ese tema. Yo tengo la experiencia de asistir a muchas jornadas, congresos, de viajar a todos estos países y siempre planteo esto. ¿Dónde están esas publicaciones que se interesen sobre esos temas? Hay muy poco. Por lo tanto, otra deficiencia que encontramos, lo vamos a ver, es esa carencia de, y vamos a intentar paliarlo, con ese proyecto. Tercero, en consecuencia, pues la bibliografía es muy escasa, la temática, como decía, se plantea prácticamente nada, como vamos a ver. Por lo tanto, es importante que este rato que vamos a estar aquí compartiendo conocimiento y experiencia quede esto y muy patente. Existen en la Universidad Española, esto lo conoce poca gente, pero hay que mencionarlo, servicios audiovisuales de universidades españolas, el denominado SABUES. Y existen radios y televisiones universitarias. Pero, universitarias y de servicios de documentación es muy escasa, casi no se mencionan. Por lo tanto,
Bueno, pues esto hay que destacarlo también. Volveremos a ello. Conclusión. El futuro de la web bibliotecaria universitaria camina o se orienta por una actuación que se llama La Universidad Responde, donde hay vídeos que hablan de las distintas actividades o de algunas actividades que se hacen en las facultades. Pero, insisto, a ese ejemplo, a esa Universidad Responde, tienen que acogerse las bibliotecas universitarias porque también brillan por su ausencia. Existen plataformas y sistemas. El webinar es un ejemplo, los Hangouts que estamos utilizando, hay canales YouTube, hay Skype, es decir, que hay presencia de las bibliotecas, muchas, cada vez más, en canales YouTube. Pero claro, lo ideal sería que las propias instituciones, las propias bibliotecas y servicios dispusieran canales. Claro, esto me van a decir ustedes que, bueno, que el o que cuesta dinero o que hay que tener un equipo de personas y que el ejemplo de YouTube, por ejemplo, esa plataforma donde hay millones y millones de videos, habilitan que no tengamos límite de almacenamiento. Esto es muy importante, es decir, hay un intercambio en especie. Lo que hacen las bibliotecas, el canal de las bibliotecas en YouTube, o digo de los servicios, es que facilitan información. YouTube es depositario de esa información en sus servidores. Bien, eso, bueno, pues me parece bien porque resuelve el problema. Complicado tener plataformas y canales en las propias instituciones. Ya vamos a ver también ejemplos de cosas que ya hay. Bien, otra conclusión es que existen blogs, existen boletines electrónicos, existen e-print, existen revistas multimedia, hay canales IPTV, lo acabamos de comentar antes, hay portales y hay mucho contenido en redes sociales, hay grupos propios de bibliotecas en redes sociales, hay tabletas, hay presencia de bibliotecas en tabletas y en teléfonos inteligentes. Y bueno, eso bien es importante, desde luego es producción propia de las bibliotecas. Más cosas, ya veremos a continuación. Bien, estamos terminando con las conclusiones. Se hace necesaria, por tanto, con la integración y la difusión de la producción multimedia dispersa, como también vamos a ver a continuación y que estamos denunciando ahora mismo, estamos destacando, que canalicen todo ese flujo informativo que hay relacionado con lo audiovisual de las bibliotecas. De producción propia, que proporción y producción propia y acceso a producción de instituciones relacionadas que también disponen de materiales audiovisuales. Otra conclusión, el debate. Hemos dicho que brilla por su ausencia. Hay que provocar debates. Estamos provocando y que estamos generando aquí. Muy, muy, muy productivo. Bien, como existe poco debate y existe mucha dispersión, lo que estamos haciendo aquí y hemos hecho también en otros ámbitos, tanto españoles como iberoamericanos, es la propuesta de ese proyecto al que ya hemos aludido varias veces. Para empezar, hemos diseñado un portal que se llama Bibliored 3.0, incorporando muchísimos contenidos que tienen que ver con el audiovisual en bibliotecas universitarios. Esa propuesta, tal y como está la situación, tal y como está el debate, tal y como está la propuesta que queremos hacer, tipo es un ejemplo, ¿no? Que habría que desarrollar mucho más. Bibliored 3.0. Concluimos, finalmente, que en realidad lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo es una propuesta de red de patrimonio multimedia en bibliotecas y servicios universitarios en acceso abierto y proyección iberoamericana. En virtud de todo eso que hemos comentado, de las nuevas tendencias
tecnológicas que afectan a los bibliotecarios, archiveros, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las conclusiones a las que yo personalmente he llegado durante el tiempo que estoy trabajando con estas temáticas. ¿Dónde encontramos? Vamos a ver ahora las fuentes. ¿Dónde podemos localizar presencia o qué tipo de bibliografía de fuentes hemos utilizado para concretar la presencia de las bibliotecas y de los servicios y de sus audiovisuales? Fuentes de consulta, hemos consultado ámbitos sonoros, audiovisuales, multimedia y transmedia, que es un, bueno, es un ámbito que se está desarrollando cada vez más y que lo que, me imagino que ustedes lo saben ya, es asociar, los contenidos se asocian en distintos ámbitos de trabajo, sean blogs, sean revistas, sean redes sociales, etcétera. Es una posibilidad de asociar distintos ámbitos especializados, en nuestro caso, en audiovisual. La 2.0, ya lo hemos comentado, presencia de medios de comunicación. Esto es son fuentes vivas, fuentes permanentes, continuas, diarias, cotidianas. ¿De qué presencia tiene la biblioteca en todos esos medios de comunicación, puesto que la biblioteca también es medio de comunicación? Por lo tanto, su presencia es cada vez mayor. Otro ámbito de localización, presencia de las bibliotecas, son las redes académicas y las redes especializadas. O sea, todo lo que es la web social, que bueno, que están en continua evolución. Hemos accedido a canales para ver qué presencia tienen las bibliotecas, YouTube y Vimeo, la radio, no sé si ustedes conocen, pero cada vez tiene mayor difusión. Hay Planeta Biblioteca, es un ámbito de radio, Salamanca, del sistema de bibliotecas de Salamanca, que emite muchísima programación en relación con la biblioteca, con nuestro área de trabajo, la biblioteconomía y la documentación. Otros ámbitos, no salimos de las bibliotecas universitarias, pero bueno, hay que conocer qué se está haciendo en las bibliotecas nacionales. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional hay muchísimos fondos audiovisuales, también de audio. Es la biblioteca que vamos a verla también, vamos a ver una ilustración de qué contienen. O la Radio y Televisión Española, La Carta. Es decir, que hay ámbitos donde se puede acudir a muchísima información que tiene que ver con las bibliotecas o para las bibliotecas, lo decíamos antes, que están en las bibliotecas o que van a ser de muchísima utilidad para las bibliotecas. Están también los ámbitos más recientes, europeana e hispana, donde hay muchísima información de universidades españolas y de bibliotecas también. Y también los fondos, hay que prestar atención a los fondos europeos, los proyectos, puesto que estamos hablando de poner en marcha proyectos de investigación, colaborativos, conjuntos, hay que conocer cómo está la financiación de los proyectos. Horizon 2020, porque hay fondos europeos, hay posibilidad de conseguir financiación para trabajar en equipos de especialistas, ¿no? Pues toda la cantidad de herramientas y de instrumentos de producción propia para comprobar qué presencia tienen las bibliotecas y, bueno, están ahí. Y muchas más cosas, la web social, las redes sociales, la lista de distribución de RECIRIS. Una cosa importante que he hecho y que conviene ampliar es simplemente preguntar en Google, por ejemplo, qué vídeos hay sobre la historia de las bibliotecas o qué vídeos hay sobre las universidades españolas y iberoamericanas, o qué vídeos hay sobre patrimonio audiovisual. Que hay muchas cosas, pero como decía antes, están dispersas. También vamos a ver ilustraciones sobre ello. Importante la lista de distribución de RECIRIS, una lista de distribución que mencionaremos, Bibliomen, que bueno, pues que también tienen que ver con el patrimonio audiovisual. El ámbito de formación, existen máster universitarios de patrimonio audiovisual. Por tanto, eso afecta a las bibliotecas. Y, bueno, vamos a ver ilustraciones, que se nos pasa el tiempo. Publicaciones al final, ilustraciones. Bien, esto es un ejemplo de servicio, lo hemos mencionado antes, de servicio audiovisual en una universidad. ¿Cuáles? Por lo tanto, aquí hay mucha producción audiovisual de la universidad
correspondiente, en este caso de la Universidad de Barcelona, pero hay que ver qué presencia tiene la biblioteca de esa universidad y de otras universidades. Este es el portal 3.0 que mencionaba antes, que intenta aglutinar y canalizar todo eso, como un ejemplo, para empezar a trabajar, todo eso que hemos dicho, único o uno de los sitios únicos, que veremos luego más adelante en detalle. Ámbitos de producción audiovisual, canales en la Complutense, universidad, biblioteca de la Complutense, como estarán viendo, tiene también, lo decíamos antes, y otras bibliotecas de otras universidades, tienen canales, pero ya ven, en YouTube, todo en YouTube, no tienen canal propio en su propia instalación, sino que acuden a YouTube y tampoco hay mucha información. Vimeo, Memoria Complutense, en Vimeo, también tendés con tipo YouTube, todavía más profesional, hay una Memoria Complutense, es decir, ahí también hay vídeos. El Planeta Biblioteca, que es lo que comentaba antes, con un buen posicionamiento en Internet, en Google, es la Biblioteca Digital de la ECIT, el Instituto, Antiguo Instituto de Cultura Hispánica. Esta es ECIT, que tiene mucha influencia en el ámbito iberoamericano, por eso hay que conocer también y hay que estar cerca de la producción de estas instituciones. Los veces están mencionados, ¿no? Europeana, lo hemos mencionado, muy muy rápido, hispana, información. Todo esto lo facilito en la biblioteca final, enlaces a todo ello, ¿no? Los proyectos, también hay enlace. El canal del propio servicio de documentación multimedia, se llama RTVDoc, o sea, documentación en radio televisión. En estos momentos hay 1.750 vídeos que tienen que ver no solo con bibliotecas y con servicios de documentación, sino con otros ámbitos de gestión de información audiovisual de medios de comunicación. Recuerdo que el servicio de documentación multimedia está integrado en una facultad de ciencias de la información, por lo tanto, muchísima información que desarrollamos tiene que ver con la comunicación, con la información. Un ejemplo de blog, Universo Abierto, con muchísima difusión, donde también publicamos cosas para difundir. He hablado de la dispersión, pero también es muy, muy importante, por supuesto, la producción, pero también, por supuesto, la difusión de la producción. Si no damos a conocer, por mucha producción y muy interesante que sea, no se va a conocer. Por lo tanto, está todo intrínsecamente relacionado. Estas son las listas de distribución de RCIRIS, muy, muy relacionado con el ámbito universitario. Aquí hemos creado recientemente la lista, está al final de todo, Bibliomen, Patrimonio Audiovisual en Bibliotecas y Servicios, Máster Universitario de Patrimonio Audiovisual. Un ejemplo de biblioteca de Universidad de Granada, en este caso, con sus canales. Como ven, un ejemplo de televisión universitaria, en este caso es una televisión mexicana de San Luis Potosí, es un ejemplo intercalado aquí. Importante, muchos correos que recibimos de distintos biblioteconomía y documentación, donde se indica y se dice, las bibliotecas deben incluir en sus colecciones digitales recursos no textuales, vídeos. Es decir, que hay datos que remiten a la conveniencia de que se trabaje con vídeos y que haya vídeos en las bibliotecas. Pero todavía escaso, que es lo que estamos aquí destacando y, entre comillas, denunciando, ¿no? Son bibliotecas, son centros de recursos de aprendizaje. También he entrado en ellos, he dedicado tiempo a verlos, pero todo ese objetivo fundamental que decíamos al principio de full vídeo, o sea, de vídeos en tiempo real, de vídeos en acceso completos. No hay, hay pocos, hay referencias a, pero no hay vídeo en tiempo real, posibilita que haya velocidad además en la recuperación y cada vez apenas hay límite en capacidad. Por lo tanto, yo creo que son hitos que están desaprovechados. Revío en la red de bibliotecas que organizan pues también jornadas
diversas, distintas, especializadas, sobre CRAI, pero no se habla de audiovisual apenas. Lo digo porque he estado en ello y conozco, ¿no? A no ser que ustedes, pues, con sus aportaciones puedan ampliar el tema y sugerir otras posibilidades, ¿no? Hay muchas bibliotecas universitarias que tienen desarrollados los centros de recursos, ¿no? Esto es una red de Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. Aquí hay vídeos, pero americano. Tampoco hay muchos, pero bueno, hay presencia de. Bien, hay sistemas de scrapping. El scrapping es un sistema de extracción de contenidos de los blogs. El BiblioRel lo hemos sometido a un scrapping con muchas posibilidades de interconectar y de interrelacionar y de asociar y de hacer transmedia, etc. Esos son los contenidos que he mencionado al principio. Y ahora vamos a ver ilustraciones, porque ya hemos comentado la temática. RTVDoc, ya hemos dicho que es RTVDoc, que es el canal del servicio de YouTube. ¿Por qué? Porque está en la Universidad Complutense en Complumedia, que es el gestor multimedia, pero, como defendíamos antes, también pensando en las bibliotecas, YouTube nos da posibilidad de capacidad de almacenamiento ilimitada. Si producimos mucho, YouTube nos concede más gigas. Archivo y nos sirve de difusión. Es importante. Nos sirve de almacenamiento, de archivo, de difusión, de dar a conocer y a nivel mucho más global. Ahora bien, cuando introducimos un vídeo, cuando subimos un vídeo a YouTube, o sea, todos esos 1.750 vídeos que a fecha de hoy que están subidos, que están publicados en YouTube, tienen una ficha. Simplemente con que esté. En nuestro ámbito tenemos que dar más pertinencia a la información que facilitamos. Entonces hay una ficha de quién ha editado ese vídeo, quién lo ha producido, qué contiene, en qué universidad, en qué país, cuánto dura. La ficha va añadida en la descripción del documento. Con lo cual, las personas que accedan de quién procede la información, es una ficha, como una ficha catalográfica. Que también se puede convertir en multimedia, porque yo puedo incluir ahí enlaces a imágenes fijas, a audio y a más vídeos. Por lo tanto, YouTube hay que desarrollarlo más. ¿Qué va a pasar en 20 años? En 5 años. Pues que Internet va a sufrir un desarrollo todavía muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Y va a llegar a todos los países, a todos los continentes. Hay unas actuaciones que van a facilitar todo ello. E incluso, bueno, hay entrevistas, esto es muy reciente. Esto, Iñaki Gabilondo entrevistó a este sociólogo, este comunicador, hablando de todas, ¿no? Se va. Conexiones Internet continuas de banda ancha, ya lo hay, pero todavía más, lo estamos diciendo. Continentes, sabe lo que se quiere, se va a poder crear. Es decir, que la situación es tan ideal para poder llevar a cabo lo que estamos defendiendo aquí, entre todos, entre mucha gente, que hay que aprovechar todas las tecnologías que día a día tenemos y se nos avecinan, ¿no? En más ilustraciones. Bueno, eso es un ejemplo de consultar en YouTube o consultar en Google qué hay sobre patrimonio audiovisual en biblioteca. Hay mucho, pero está todo muy disperso. A ver qué interesa destacar. Por lo tanto, lo ideal sería que estudiar todo esto que hay en proyecto, en grupo de investigación, hacer expurgos, seleccionar. Porque hay muchísimo, ya lo ven. Vídeos sobre historia de la biblioteca universitaria. Vídeos sobre historia de los ejemplos, ¿no? Esto es Google. O sea, he hecho consulta en YouTube y en Google. Hay por todos los sitios, bibliotecas de vídeos. Historia de la biblioteca complutense. Hay muchas cosas. O sea, las propias bibliotecas, las propias universidades producen multimedia.
pero está disperso. Siento repetirme tanto, pero es que es así, hay que insistir en ello, ¿no? Hay muchos vídeos por todos los sitios. Biblioteca de la Universidad de Granada, vídeos. Una biblioteca para ti, ¿cómo funciona la biblioteca? Pero ¿hay enlace a todo eso? No, hay que ir biblioteca por biblioteca. En BiblioRed 2.0, 3.0, hay muchísimos enlaces a todo ello. Conoce la facultad, vídeos. Hay BiblioRed 3.0. Ya lo hemos comentado. Los grupos de Facebook, la lista de recibis. Motivos de escasez, el coste de aplicaciones y desarrollos, claro, es que cuesta, el servidor cuesta. Por eso en la Complutense, el Complumedia, gesto multimedia, nos sugieren, lleven ustedes las, que ocupa muchos gigas, llévenlo a ámbitos como YouTube, como Vimeo. Bueno, eso estamos haciendo, pero tenemos información en dos sitios, que nos sirve también de protección y de copia, ¿no? Carencia de equipo humano, etcétera. Bueno, ya ven, retrocedo, perdón, están utilizando también ámbitos como de streaming, transmisión de streaming. Ahora es frecuentísimo que cuando que un congreso o que un festival se emita por streaming. Bueno, si una biblioteca hace un acto, una presentación de una publicación en sus instalaciones, pues se hace muy poco, pero habría que hacerlo mucho más, ¿no? Emitir cosas por streaming cuesta dinero, pero bueno, la difusión se amortiza, ¿no? Porque llega muchísima gente y se guarda como archivo, como esto que estamos haciendo ahora. Se va a guardar como archivo y se va a consultar en diferido todas las veces que se quiera, ¿no? En general, esto es la UNAN. Bueno, pues cuando hay un congreso se emite, no solamente en la UNAN, en muchísimos sitios también en España, ¿no? Por Eustream, etcétera. Vamos a centrarnos ahora, que ya tenemos menos tiempo, poco tiempo, en lo que es BiblioRed 3.0, porque en realidad es la propuesta de ese proyecto de colaborativo, de ese sitio único, de esos sitios únicos, donde pueden canalizar, se puede intentar canalizar todo ese ruido informativo, toda esa dispersión que venimos destacando, ¿no? Ya tenemos algún antecedente, es decir, ha habido ya, hemos ido trabajando ya en esta línea a nivel incluso iberoamericano, solicitando proyectos, difícil de conseguir, pero bueno, ya hemos hecho intentos varios. Por ejemplo, este intento lo hicimos en el 2014, ¿no? Una red iberoamericana de patrimonio, iberoamericana es España también, claro, España, etcétera, ¿no? Y Latinoamérica, y Portugal, y Brasil, ¿no? En el 2014, en representación de 5 de 6 países, España y otros 5 países más, con medios de comunicación, acervos, archivos audiovisuales, en red. Pues no conseguimos la financiación porque, bueno, pues yo creo que no entendieron o no les parecía conveniente. Imagínense si no es conveniente, es súper oportuno y es necesario tener fondos audiovisuales en Internet, porque son materiales didácticos al mismo tiempo que se pueden utilizar en la formación, ¿no? Por eso vamos a pedir financiación en Horizon 2020. Bien, propuesta de red de bibliotecas. Iniciativa del servicio. Precedentes, todos estos blogs que hemos ido y portales que hemos ido creando, porque todo eso está direccionado a otras instituciones en esa red de bibliotecas, que es ese BiblioRed 3.0, para empezar a trabajar. Esta estructura de contenidos, todo esto está ya en el BiblioRed 3.0. Hay publicaciones, hay actos académicos, hay debates, hay talleres, hay enlace a todo ello, audiovisual, metodología, entrevistas, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Canales, diseño de herramientas, videoblog, acceso a otras actuaciones de otras universidades, también iberoamericanas, etcétera. Hay información sobre la difusión que se está haciendo a nivel global. Por tanto, BiblioRed integra producción propia del servicio, todo eso vamos a decir de comentar, y acceso a otras instituciones. Vamos a ver ejemplos. Avanzando ya y casi terminando.
portal o blog sobre documentación cinematográfica. La documentación de la comunicación, el Redaui que hemos mencionado antes, un portal de documentación en medios de comunicación, un Scoop.it, es un ámbito de audiovisual que está cada vez más a nivel global, desarrollado. Hay redes sociales especializadas, en este caso en documentación cinematográfica, ¿no?, que tiene incluido el Biblored 2.0, que es Biblored 2.0, 4 minutos explicando en qué consiste, está accesible, está en la bibliografía que les facilito, 3.0, ya estamos viendo cosas del Biblored, fíjense que hay muchas etiquetas, hay enlace, esto es producción propia, esto es de producción propia, que se edita, que se incluyen imágenes fijas, vídeos, enlaces a otros vídeos. Una cosa importante que no se me olvide, tiene ISSN, es decir, que hemos conseguido de la Biblioteca Nacional el ISSN, que es como si fuera una revista. ¿Por qué? Pues porque se le da todavía más difusión con un ISSN. El vídeo que está ahí, a la izquierda de las etiquetas, decía, hay un buscador avanzado, es decir, que yo puedo interrelacionar cualquiera de los conceptos que aparecen en esos cientos y cientos que ya hay de posts y de informaciones. Estamos presentes también en Mendeley. Tenemos a la izquierda, como ven, hay el menú, hay menús horizontal, hay menú a la izquierda y menú a la derecha, hay menús ampliando la información que contiene la parte central a ambos lados de la página web de entrada, ¿no?, de la portada. A la izquierda, como ven, pues hay también en bibliotecas, acceso a bibliotecas diversas, Biblioteca Complutense, Biblioteca de Biblored, pues, universidades o de otras instituciones, fototecas, fonotecas, fíjense que es multimedia. Por lo tanto, bueno, abarca no solamente lo audiovisual, y también es transmedia. Hay portales de comunicación, de otros portales, esta es la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay Dialnet, también está accesible el Dialnet, que todos conocemos. Hay un agregador de la Red Citis, que ahora ya no está en funcionamiento, pero bueno, hay enlace ahí a Arca. Hay también un control de qué accesos hay a nivel global. Es decir, quién accede en todo el ciberespacio, en todos los países, quién se interesa por este portal concretamente. Hay también un despliegue en el menú horizontal, estoy ya terminando, en el menú horizontal, lateral, horizontal de arriba, de toda Iberoamérica, es decir, como hablamos de proyección iberoamericana, de Argentina, con cosas relacionadas con Argentina, que yo mismo he tenido la posibilidad en los viajes de grabar. Ya grabo ya todo con móvil, si es que el móvil, ya no hace falta, antes iba con cámaras pesadas o menos pesadas, ¿no?, cámaras digitales, pero era un móvil, un G4, un G3, y con capacidad de almacenamiento y con calidad de imagen. Disponen ya los últimos móviles que realmente, y no excesivamente caros, se puede grabar, se puede fotografiar, se puede editar, se puede hacer de todo, ¿no? Entonces, pues es muy fácil obtener información, hacer producción propia es muy fácil. Y editar, propio YouTube, podemos al mismo tiempo que publicamos, podemos editar. Pero bueno, hay mucho software para ello. Argentina, Bolivia, todo eso está grabado allí en estos países, ¿no? Hay, aparte de los congresos donde se graban ponencias, etcétera, y debates, etcétera, el mismo país, cultural, documental, bibliográfico, histórico, artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también se graba y también está ahí. También el patrimonio documental, cultural, informativo, también está ahí. Etcétera, ¿no? Pero estos países que hay información de todos ellos, de toda la web, etcétera. Eso es lo que les comentaba, los usuarios por países, ¿eh? No sé si lo ven bien, Madrid, Santa Lucía, por España y por esto de Brasil, etcétera, ¿no? Cine.net, el
del canal YouTube, la presencia en las redes sociales. Todo esto está en el, todo esto está, lo estamos viendo desde BiblioRed 3.0. Canales, vídeos, hemos ido grabando que están ahí en YouTube, pero que está todo canalizado, como digo, desde BiblioRed 3.0, vídeos, documentación multimedia en bibliotecas y servicios universitarios. Parte de esos 1.750 vídeos que mencionaba antes. Pues bueno, esto también lo menciono porque es un grupo de Facebook en Bolivia. Este grupo lo creé allí directamente con los bibliotecarios bolivianos y bueno, y se han ido escribiendo y publicando. Erika, bueno, estos son importantes también los EPRIN, es decir, aquí unos EPRIN que se han editado dentro del servicio de documentación, que hay mucha publicación iberoamericano. Vídeos están y todos relacionados por países clasificados, enlazados, está en la bibliografía también. O sea que con más tiempo ya ustedes pueden acceder a ello y verlos, ¿no? Hay una última actuación, me permito decir que muy interesante y muy necesaria, que es darse de alta, estados, ser incluidos como un centro en Claxo, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde hay mucha información sobre bibliotecas, ¿no? Estamos ya como centro asociado, por lo tanto, ahí podemos, servicio de documentación multimedia, podemos publicar, difundir, dar a conocer, evitar la dispersión, etcétera, etcétera, etcétera. La bibliografía que les comentaba, esto es lo que van a ver, ¿eh? Vídeos con enlaces de publicaciones, de recursos, de artículos. Y bueno, algo así van a ver. Bueno, yo publiqué aquí en la revista Icono también cómo está el tema de la Universidad Española en cuanto a audiovisual en línea en bibliotecas. Accesible lo van a tener porque está, es un PDF. Desde término. Pues es una universidad en Puebla, en México, que tienen pues un ámbito que graban cosas en la biblioteca, ¿no? Que es lo que estamos hablando aquí en la Universidad de Tinkepi. Thinkepi se habla también de la conveniencia de publicar cosas, de que las bibliotecas estén presentes en YouTube, de vídeos. Ya termino por la velocidad. Voy a dar sugerencias por parte de ustedes y bueno, darles las gracias a María, Paula por todo, no sé, por la posibilidad de poder contactar con ustedes y poder charlar, ¿no? Aquí está mi correo electrónico a López, muy fácil, ucm.es, por si quieren mantener. Porque esto no termina aquí, como les decía al principio, esto sigue, ¿eh? Y es un trabajo permanente y continuo. Muchas gracias por su interés y vamos a hablar un poco más ahora, a debatir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, que creo que hay eco. Bueno, ya creo que bien. Lo primero, muchísimas gracias por la exposición, por haber sido capaz de meter tanto contenido en tan poco tiempo. Así que es un esfuerzo que te agradecemos. Y sin más voy a pasar a las preguntas que han dejado. Por ahora son dos. Pero si alguien tiene más preguntas, las puede ir tecleando en el chat. J. Aires preguntaba que le gustaría saber si existe en internet alguna página que pueda ayudarnos a los universitarios a buscar tesauros sobre algún tema en específico, por ejemplo, sobre competencias informacionales y digitales. Es un ámbito ahora que se está desarrollando mucho y sí que hay sitios donde se habla de tesauros, por ejemplo, en ese Hispana, mismo que he comentado antes, de Europeana Hispana, hay ahí acceso a tesauros. En el Review, en ese sitio que he mencionado antes con muchísima velocidad, porque no había tiempo, de Review, también hay acceso a tesauros. Es decir, que hay acceso. La siguiente pregunta la hacía Silvia
Y es que si existen sitios únicos, recolectores o algo similar que se dediquen a recoger información audiovisual en Estados Unidos o Reino Unido. Es posible que Google, a través de YouTube, haga algo similar a Google Books, pero con vídeos, ya que tienen la plataforma para ello. Bueno, no tengo información, no he tenido tiempo, ¿no? Para obtener información del ámbito estadounidense, ¿no? O sea que no puedo contestar ahí, no puedo aportar ninguna información, pero le comentaba a María que una vez terminado esto, como disponen de mi correo electrónico, sería que que con más tiempo yo pudiera hacer algún tipo de consulta para poder facilitar datos concretos que me acaban de comentar antes, como sobre esta información. Yo con más tiempo, ¿eh? Podría documentarme sobre el tema y facilitar información. Rosana Villana pregunta que qué cantidad de personas participan para desarrollar este proyecto. Se van a reír ustedes, pero personas exclusivamente. ¿Por qué lo hacemos entre pocas personas? Yo dirijo un grupo de trabajo de investigación de 5 personas, tres canales de ciencias en ciencias de la comunicación, ciencias de la información, pero bueno, ellos se ocupan de otros aspectos de las ciencias de la comunicación y yo me ocupo concretamente del ámbito de las bibliotecas y de los servicios de documentación, juntamente con una persona que fue becario en su día, colaborador del departamento, pero esto lo hacemos entre muy pocas personas. La verdad es que con mucho, como se pueden imaginar, con mucho entusiasmo, que seguro que ustedes se caracterizan también por el entusiasmo, ¿no? Y con entusiasmo de solicitar financiaciones, con mucho trabajo que supone eso, y a veces, como decía antes, de encima no obtenerlas, ¿no? Pero bueno, vamos trabajando con ganas. Pues no es difícil poner en marcha el BiblioRed 3.0. Es un blog abierto a muchísimas posibilidades de interrelación, y esto lo puede hacer una persona. Es un trabajo, pero se puede hacer con muy poco equipo, con muy pocas personas, ¿no? A ver si entre todos lo conseguimos. Ese proyecto que comentaba antes, ¿no? O que participen de él. Pregunta J. Aires que si los nombres que ha sugerido para las búsquedas de tesauros y las páginas están en la bibliografía que nos has pasado para mañana, sino para pasárselas ahora por el chat. Habría que ampliar, ¿eh? Porque hay recursos electrónicos en la bibliografía. Entonces, el tema tesauro. No facilito un acceso único, pertinente, sobre tesauros. En general, habría que escarbar, entre comillas, o sea, habría que buscar, o sea, entrando en Review, hay enlaces a ámbitos donde se habla de tesauros. Es decir, no con un simple clic yo les voy a remitir a tesauros. Por eso les decía que si están muy interesados, yo puedo trabajar un poco más sobre ese tema concreto. Entonces, es decir, ahora se trabaja mucho con metadatos. El concepto de tesauro tradicional, no digo que esté caduco, por supuesto que no, pero ahora se trabaja con otras filosofías más avanzadas, más de web semántica, de 3.0, lo hemos denominado calificado 3.0, porque por ahí estamos trabajando ya. O sea, si escarban también en el BiblioRed 3.0, encontrarán informaciones que tienen que ver con web semántica, con mucha web semántica. Pero por eso les comento, si quieren concretas, o sea, me interesa concretamente esto, yo puedo trabajar en ello para facilitarles más concretos. Ustedes, pero yo creo que es bueno también que también ustedes intenten localizarlo, ¿no?
Claudia, muchas gracias. Claudia pregunta que si este proyecto lo llevan a los institutos o universidades donde se dicta la carrera de bibliotecología. ¿El proyecto? Sí, porque bueno, cuando hago estos viajes o bueno, voy a universidades españolas, ¿no? Por estos convenios que tenemos a veces de colaboración, pues sí. Todo ello se plantea todo ello muy parecido a lo que acabo de hacer. Las temáticas que han surgido aquí, o sea, todos esos conceptos, cosas por hacer, cómo está la situación, cómo está el estado de la cuestión, todo eso siempre parte de ahí, ¿eh? Y luego, a tenor de las necesidades que en el lugar haya, exista, o se remite a otras fuentes de información que pueden contestar y responder a ello, ¿no? Es igual, ¿eh? Y siempre se pide la financiación. O sea, siempre se anima a que se forme un grupo de trabajo, línea de investigación, con petición también de ayuda, formar el grupo y poder trabajar. También se han pedido I+D+I, es decir, que han habido peticiones a esos ámbitos más ministeriales, más grandes, pero es complicado obtenerlos. Por eso, mi experiencia me dice, entre varias universidades, entre varios equipos, por eso se habla de colaborativo, de conjunto, pues es más fácil de conseguir de esta manera. Otra cosa es que se trabaje de manera más individual, de manera conjunta, todo ese trabajo individual. ¿Me explico, no? O sea, vale. Muchas gracias. Pino María Vera Cazorla nos escribe desde la Universidad de Las Palmas y comenta que ellos tienen material audiovisual, que lo tienen abierto en un canal de YouTube y repositorio institucional, y que cómo podrían hacer para unir su trabajo al vuestro. ¿Puedes, María, repetir el principio de la pregunta de esta persona? Dice, en la biblioteca de la Universidad de Las Palmas tenemos material audiovisual. Lo tenemos en abierto, canal YouTube y repositorio institucional. ¿Cómo hacemos para unir nuestro trabajo a ustedes? Pues simplemente facilitándome el enlace desde BiblioRed 3.0 hago un enlace a la biblioteca concreta. Que yo lo que les pido es que ustedes también establezcan el enlace a BiblioRed. Vamos a dar a conocer los vídeos que ustedes tienen, sus canales, ¿eh? Tiempo van a dar a conocer los canales de otras bibliotecas referenciados en BiblioRed 3.0. Es decir, es un intercambio de enlaces. Es muy fácil. Es facilitar el enlace, incluso con un comentario de dónde procede, qué contiene, el enlace y un comentario sobre lo que y yo todo eso lo publico, genero un post y lo coloco ahí, las etiquetas que enlacen a Universidad de Las Palmas, Biblioteca de Las Palmas, obsérvenlo en BiblioRed 3.0, vean las etiquetas que hay mencionadas, bibliotecas, facultades, universidades, de referencias que hay, entre paréntesis. Como decía antes, repetidas veces, de canalizar, o sea, de dar a conocer lo que hacen otros al mismo tiempo e interrelacionar lo que hacen unos y otros, ¿no? Es que en esa biblioteca, aparte del canal YouTube, se puede disponer también de un... Es fácil tener un canal IPTV en la página web. No es nada complicado. Pues como tenemos nosotros en BiblioRed 3.0, observen que hay varias pantallas. Hay pantallas de acceso a YouTube, pantallas del canal RTVDoc propio. Es hacer un clic, consulta. Ver, visionar, visualizar desde el propio portal. O sea, muévanse, ojéenlo, muévanse,
dudas o tienen ideas para mejorarlo, díganmelo para ampliar las posibilidades. Está abierto a todo el mundo. Pregunta Dolores que si BiblioRed tiene un jurado que decide que se sube y que no. ¿Que si tiene, perdón? Un jurado. Un jurado que evalúe. No tiene. O sea, hay muchas cosas por hacer. Es decir, yo he hablado de un inicio de trabajo, red, en multimedia, en bibliotecas, tal, en abiertas, ámbito iberoamericano, etcétera. Y hemos empezado herramientas de trabajo, de producción, acción, pero hay muchas más cosas por hacer. No tenemos un equipo, como no tenemos un equipo, claro, tampoco es. No hay un equipo de especialistas. Ahora bien, he mencionado Claxo. He hecho la petición a Claxo que nos consideren un centro asociado. Y difícil de asociarse, al parecer, según me han comentado. Entonces, lo han evaluado. Entonces, me imagino que han debido de ver si esa información es buena, es útil, es válida, es pertinente, es utilizable, es... O sea, lo han tenido que evaluar, si no, no dan un visto bueno así como así, ¿no? Pero sí, insisto, a tener en cuenta generar un equipo de especialistas. ¿Por qué? Porque hemos hablado de un ámbito multidisciplinar. Todo lo que publican, todo lo que hay en las bibliotecas, comunicación, es un conocimiento multidisciplinar. Por tanto, los contenidos de la biblioteca interesan a todo tipo de profesionales, comunicólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores. Tiene que haber ahí información audiovisual, estamos hablando de audiovisual, sobre todo de todo ese conocimiento, y que sea buena. Hay que clasificar muy bien la información, hay que hacer una buena web semántica de ese canalizador. Está bien la idea esta, sí, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Pregunta Fabiola, que si su proyecto trabaja solo con trabajo audiovisual en bibliotecas universitarias o también en otros ámbitos de bibliotecas. De bibliotecas. En principio... Sí, por ejemplo, escolares o de educación, de artes. Es que es la cantidad de información que hay ahí. Lo estamos viendo muy rápidamente, ¿no? La cantidad de audiovisual que hay. O sea, lo que no puedo, la idea sería extenderlo a bibliotecas municipales, escolares, nacionales, públicas, por supuesto, es lo ideal, pero para empezar, bajo es, si ven el artículo ese de icono 14 que está en la bibliografía, al que les remito, fíjense cómo está la cuestión en las universidades. Y lo difícil que es controlar toda esa información que hay ahí. Fíjese, me están diciendo, ¿se evalúa? Bueno, pues habría que evaluarlo. Se hace tal, hay lagunas. Si todo eso, pasamos de una biblioteca universitaria a escolar, una biblioteca municipal. Bueno, pues son bibliotecas, pero es otro entorno, ¿no? Es otro ámbito, es otra especialización. Jairo Hernán preguntaba antes que si es viable hablar de tesauros cuando actualmente los propios autores generan sus propias palabras clave o se utilizan otros sistemas como metadatos o web semántica. Bueno, pues eso es un poco lo que yo mismo también comentaba antes, a tenor referencia que ha habido a los tesauros. Todo esto ha cambiado mucho. Yo creo que ahora por lo que yo conozco y las cosas que leo y veo, y veo actuaciones en esa línea, es la web semántica. Yo creo que es lo que hay que investigar más, ¿no? Porque todo eso
se orienta hacia metadatos ya más inteligentes, ¿no? O sea, hacia sistemas mucho más evolucionados y avanzados. Tanto es así, investigando. Es decir, que no está cerrado ese tema, está totalmente abierto. Ahora lo que hay son enlaces de unos objetos a otros, ¿no? Es todo objetos entrelazados, ¿no? Nacional están haciendo cosas muy bonitas sobre eso, web semántica, sobre el tema de Cervantes, ¿no? Con distintos objetos, datos entrelazados se llama, eso es web semántica. El tesauro pues es una cosa que está un poco, no digo, o sí digo, trasnochada. Bueno, hay otras herramientas ahora de asociación, transmedia, de interrelación, ¿no? Internodal, interneuronal, hay muchísimos avances ahora ya en la línea de poder hacer una búsqueda inteligente y mucho más avanzada, ¿no? Bueno, se nos quedan cortos desde mi punto de vista y más en audiovisual, ¿no? Que también mucho por trabajar. Pregunta Claudia Costa, que cuando visitaste Argentina, ¿cómo viste el país como receptor de este proyecto? En Argentina estuve en Córdoba, estuve en Mendoza, me quedé con ganas de ir a la Universidad de La Plata, que están haciendo muchas cosas en este sentido, pero he mencionado antes el Redaubi, esa red iberoamericana, ese primer intento que hicimos de red, y uno de los coordinadores era de Argentina, de la Universidad de La Plata. Y bueno, y se prestaron a, por supuesto, a trabajar muy en serio y a interconectar muchos fondos que tienen muchos contenidos. Les pareció muy interesante, por supuesto, ese proyecto. Pero claro, no tuvimos la financiación de CITEC, de ese Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología. Y claro, con un proyecto tan ambicioso, con seis y España, Perú, México, Bolivia, Chile, que también está trabajando mucho en esa línea, Argentina, pues no fue posible, ¿no? Y nos quedamos con las ganas de trabajar, pero resultó muy interesante. Yo sigo insistiendo, ¿eh? Yo ahora voy a Bolivia la última semana de este mes, con lo mismo, ya estuve en Bolivia hace 2 años, ¿no? De ahí el Bolivia multimedia, ¿no? Pero voy otra vez con el tema de, insistiendo en el tema de la red. Como ven, pues insisto y sigo igual, sigo trabajando, no pierdo el ánimo, porque todo esto algo tiene que salir, ¿no? También es verdad que a lo mejor hay que hacer una estrategia, por eso yo tengo esperanza, porque he encontrado un contacto el otro día en unas jornadas del Horizon 2020, porque me han explicado con una persona que conoce todos los entresijos de las financiaciones de este tipo tan complicadas y que hay que utilizar otros canales, ¿no? Otros contactos, ¿no? Para poder conseguir, y se puede conseguir. Bueno, quizás se pueda conseguir algo, ¿eh? Como yo tendré porque María me pasará sus correos, yo me comprometo a informarles de las gestiones que yo vaya haciendo al respecto y de los viajes. Me comprometo, se lo juro, fíjese, ya jurar ya serio, ¿no? Por eso hablaba de la continuidad, ¿no? De seguir continuando sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Una última pregunta, pero yo creo que está más que contestada. Marcos pregunta que si el servicio es limitado solo a España o puede tener participación de otros países. ¿Puedes repetir? Perdona, no he oído al principio. Que Marcos pregunta que si el servicio está limitado solo a España o puede tener participación de otros países. Hombre, por supuesto, he repetido incluso varias veces que tiene una proyección iberoamericana y hemos visto ilustraciones varias de que en el BiblioRed 3.0, que ahora mismo es como un poco como la plantilla, ¿no? Como el modelo para, creo yo, que se puede seguir trabajando, no es el definitivo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero ahí fíjense la presencia de Iberoamérica que hay. Que usted concretamente, que veo que está interesado por el tema, entrar en ese menú de arriba que dice Iberoamérica, lo desplegara en los países de información audiovisual que ya hay.
ha sido obtenida por el Servicio de Documentación Multimedia o por personas de esos países. Por lo tanto, por supuesto que está abierto a todos esos países, a la participación, a la interconexión. Por eso, de ahí la propuesta de estar en Claxo. Porque entren en Claxo y vean la cantidad de grupos de trabajo que hay en toda Iberoamérica, incluida también España, y la idea que hay ahí de ampliar la interconexión entre los países. Hemos ido a Claxo. Y además la relación, ¿no? Institucional. Muchísimas gracias, Alfonso. Ya no hay más preguntas. Yo creo que ha estado muy interesante. La verdad es que te están dando las gracias, ya verás el chat. Todo el mundo ha quedado bastante satisfecho, muy contento. Así que creo que hemos hecho un buen trabajo aquí, sobre todo tú, que eres el que ha aportado todos los conocimientos. Así que gracias a todos vosotros también por estar aquí. Por motivos de privacidad no le puedo pasar todos los correos a Alfonso, sí que os pediría que quienes estéis interesados en recibir esta información nos lo hagáis saber. Nosotros le podemos pasar los correos con los que os habéis registrado, pero necesitamos que nos deis vuestro permiso, ¿vale? Entonces, yo se lo puedo pasar sin ningún problema, pero sí que me gustaría que vosotros me debéis vuestro permiso por correo, por ejemplo, o aquí en el chat, los que ya los habéis dejado, se los pasa sin problemas. ¿Puedo decir algo de despedida? Sí, sí, claro, por supuesto. Insisto que esto es un trabajo de todos y para todos, Por tanto, agradezco las aportaciones, agradezco las preguntas, agradezco los comentarios, que además me han hecho también pensar en matizar todavía pues algunas cosas, y se pueden matizar más. El problema es el tiempo, tampoco hay mucho tiempo para desarrollar mucho más, ¿no? Y por eso insistía también en la continuidad, una vez terminado esto, de que sigamos trabajando en esta línea, ¿no? Entre todos, insisto, de verdad, o sea que es un trabajo de todos y para todos, ¿no? Y lo bueno además es que el Social Biblio tiene en archivo, esto se guarda en archivo, consultable en todo momento, ¿no? Y bueno, y ahí hay mucha información en la que se puede uno detener con más tranquilidad, y en la bibliografía. Yo le sugiero que accedan a la bibliografía y que si quieren algún matiz más sobre esa bibliografía o alguna ampliación, dígamelo, no hay de verdad ningún problema. Muy bien, pues lo dicho, mañana, a partir de mañana, a lo largo del día, colgaremos el nombre de Social Biblio en socialbiblio.com, en el apartado materiales, la grabación de esta clase, la presentación utilizada por Alfonso, que tiene bastante información, y toda la bibliografía que nos ha pasado, también la colgaremos en el mismo post. Recopilaré los correos de aquellos de vosotros que estáis confirmando vuestro permiso. Si estáis viendo la grabación de la clase, pues tenéis una semana o así para enviarnos vuestro correo, porque bueno, tampoco vamos a estar haciendo un seguimiento del correo todo durante un mes o un año para pasarle la información a Alfonso. Pero bueno, tenéis también la posibilidad de navegar y localizar vosotros también la información, que para eso somos documentalistas. Hay que generar aquí trabajo. Y bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por todo el tiempo, por tus conocimientos, por tu disponibilidad y disposición, y a vosotros por estar aquí, poder charlar y hacer preguntas interesantes que generan debate. Os quiero comentar que ya tenemos publicado el post del próximo webinar que tendremos en Social Biblio el 25 de mayo,
que se titula Otra reforma de las titulaciones de biblioteconomía y documentación. Si queréis un poco estar al tanto de, bueno, pues, la carrera de bibliotecología, de biblioteconomía, hacia dónde se dirige, qué perspectivas hay, pues yo creo que puede ser un debate interesante. Hemos terminado por ahí. Muchísimas gracias a todos. Alfonso, cuando quieras volver, con los brazos abiertos. Hasta luego. Gracias. Adiós.